te voy a dar unos tips de cómo elegir el sofá ideal para tu casa. Lo primero que tenés que hacer es ver el espacio, las dimensiones que tenés para no comprar un sillón, como en este caso, en L, hermosísimo, pero de pronto no es la medida que va en tu espacio. Saber que los sillones se pueden hacer a medida, que podemos elegir el tapizado que sea acorde a nuestra forma de vida. Tenemos unas telas preciosas en el mercado hoy, por ejemplo estas panas que tienen colores bien estridentes y son de las que más se están utilizando. Pero también, si tenemos chicos o si la idea es que el sillón se pueda usar tranquilamente y no estar pendiente todo el tiempo de ese, tenemos las telas que tienen procesos antimanchas. Y las más elegidas en general son los tonos grises o neutros que combinan con el resto de, en general, la decoración de la casa. Una de las cosas que también tenemos que hacer es probarlos, sentarnos, como lo hice yo, y ver el respaldo, porque muchas veces queremos apoyarnos para mirar una película y después terminan siendo incómodos. Yo les recomiendo elegir un sillón en tonos neutros, porque combina con todo. Y después elegir accesorios, como por ejemplo almohadones, en tonos más estridentes, o mantas, que siempre quedan bien. Jugar con una alfombra de color o algún sillón de un cuerpo, banquete o puff, y dar esos pequeños toques que le van a dar vida a tu living. Soy Andrea Pedraza, diseñadora de interiores, y me podés encontrar en www.cursosluzdia.com.ar para ver todos los cursos que dictamos.